por vuestra asistencia a este acto institucional de celebración del Día de Andalucía. Un año más nos reunimos en esta plaza para rememorar un acontecimiento singular de nuestra historia. Un día como hoy, hace ya 37 años, los andaluces nos reafirmamos y conseguíamos las aspiraciones para gobernar nuestro propio país. Hoy, 28 de febrero, es la fiesta de todos los andaluces y andaluzas. Desde el Ayuntamiento de Guachos, Castel de Ferro, lo celebramos un año más con el recuerdo y el reconocimiento a los vecinos y vecinas que, bien por su trayectoria personal, profesional o colectiva, son dignos de este homenaje. Quiero darle la enhorabuena a todos ellos y a sus familiares y amigos. Gracias por todo lo que habéis aportado a vuestro pueblo, a Castel de Ferro. Este año los homenajeados son don Francisco Rubia Medina y doña Elvira Martín Palacio, en reconocimiento a su larga trayectoria y dedicación al oficio de la zapatería durante toda su vida. La Zapatería Rubia. A título póstumo a don José Castillo Jodas en su memoria y a su viuda, doña Encarnación Jodas Pérez, en reconocimiento a su trayectoria profesional en su comercio de alimentación, una tienda muy cercana y de confianza donde se ayudó a muchas familias de este pueblo. A don Rafael Rodríguez Ludeña, también a título póstumo, en reconocimiento a su dedicación en este pueblo durante 22 años como practicante, con una especial entrega y disposición con todos los vecinos para mejorar la salud y la calidad de vida. Hacer un agradecimiento especial a su familia que está hoy con nosotros y a su viuda que recientemente y de forma inesperada han perdido a su hijo mayor. A Francisco Javier, nos sentimos mucho y agradecer muchísimo vuestra asistencia. Por último, también reconocer este año la labor que realiza Protección Civil de Guachos Castel de Ferro durante todos estos años, sobre todo pues con la actividad de voluntariado que llevan a cabo en las situaciones de emergencia que se nos dan en el municipio. Voy a concluir con una frase del andaluz universal Blas Infante. Andaluces de todos los campos y partidos, venía esta labor, los hombres de ideas más opuestas, unidos por el ideal de una Andalucía grande y redimida. Entre todos podemos hacer un pueblo mejor. Muchas gracias, viva Castel de Ferro y viva Andalucía. ¡Viva!